Thank you.
Ser un niño de negro. ¿Quién es el padrino? ¿Cómo han vivido ustedes en el seno de su familia el nacimiento de este niño? Con gozo vienen ahora a la iglesia a dar gracias a Dios y a celebrar el nuevo definitivo nacimiento por el bautismo. Todos los aquí presentes nos alegramos en este momento porque se va a acrecentar el número de los bautizados en Cristo. Dispongámonos a participar activamente. A ver, mamá, te pregunto, ¿qué nombre quieres darle a tu hijo? ¿Cómo? Frankie Uriel. ¿Y qué significa ese nombre, sabes? Frankie. ¿Qué pides a la iglesia de Dios para Frankie Uriel? Merino López. ¿Qué pides a la iglesia para Frankie Uriel? Bautista. Pregunta a la mamá. La copia, ¿eh? Tu mamá, que pides el bautismo para tu hijo, debes darte cuenta de que contraes la obligación de educarlo en la fe.
para que guardando los mandamientos divinos ame a Dios y a su prójimo como Cristo nos enseñó. ¿Te das cuenta del compromiso que estás contrayendo? La mamá. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Segura? ¿Sí, lo vas a educar? Y ustedes ahora sí, padrinos, están pasando la copia. ¿Están dispuestos a ayudar a la mamá de este niño a cumplir con esa obligación? Nomás él sí. Frankie Uriel, la comunidad cristiana te recibe con gran alegría. En nombre de ella te marco de la cruz. Después de mí, primero la mamá y luego los padrinos también hacen la señal de la cruz. Muy bien. Bueno, pues vamos todos al encuentro con el Señor en la Eucaristía. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor. Pueden sentarse un breve momento. El Evangelio de este domingo nos invita a estar preparados para el momento final, para el momento en el que todos seamos llamados a cuenta ante nuestro Señor, cuando sea la resurrección de todos aquellos que han perecido, de aquellos que han muerto, y de nosotros que hemos muerto ya para la venida del Señor. Los últimos tiempos están pues caracterizados por estos signos que dice el Señor: no tienen por qué darles miedo. Por mucho que sea escandaloso o espantoso o que sea atemorizante lo que sucede, realmente tenemos que mantener nuestra esperanza puesta firme en el Señor, porque Él es el único que nos puede sostener, es el único que nos puede ayudar, nos puede fortalecer para continuar fieles en la vocación de hijos de Dios, en esa llamada a la santidad que todos compartimos. Si no lo hacemos así, evidentemente que vamos a caer ante las tentaciones del demonio, ante las tentaciones del mundo, ante las tentaciones de la carne, porque no vamos a ser fieles a aquello a que hemos sido llamados el día de nuestro bautismo, que es a ser santos, por ser hijos de Dios. El día de hoy, un hermano nuevo o un hermano será hijo de Dios mediante el bautismo. Pero no va a ser nada bueno si no lo educa con el bien. Y la mejor manera de educar es siempre con el ejemplo. Si en una casa, por ejemplo, dicen: no, pues en esta casa no se grita. Aquí no se grita y es la norma. Pero los primeros que gritan son los papás. Entonces el niño que obedece a la norma o sigue el ejemplo de los papás. Sigue el ejemplo, ¿no? Aquí no se dicen groserías, pero los primeros que dicen groserías son los papás o los padrinos. Y entonces, ¿qué va a seguir el niño? ¿El ejemplo o lo que le digan, lo que le manden, el consejo? Siempre seguimos más el ejemplo. Así que tiene esa responsabilidad de comportarse como hijos de Dios para que puedan educarlo como hijo de Dios. De lo contrario, se les pedirá cuentas. Y al final les van a preguntar: ¿y dónde quedó tu ahijado de bautizo? ¿Ah, nomás fuiste por el mole y por el chocolate? ¿No fuiste por la banda y llegaste tarde a la capilla? La responsabilidad es muy grande y no es un reclamo, es simplemente recordar aquello que ustedes saben y que tendrían que tener en cuenta al aceptar el cargo o la responsabilidad de ser padrinos. Ser padrino, ser un segundo padre, ser madrina, ser una segunda madre para ese niño que presenta a la iglesia para ser bautizado, para que sea hijo de Dios. Así que mamá, padrinos, tienen una gran labor por delante. Tienen mucho trabajo que hacer. Y de ustedes depende que este niño ame a Dios y a su prójimo, como dice el ritual. De lo contrario, si no lo saben educar, va a terminar alejándose de Dios y haciendo daño a su prójimo. Sean fieles en la santidad. Es a lo que nos llama el Evangelio de este domingo y lo que tenemos que vivir siempre en nuestra vida. No solamente cuando vamos a la iglesia somos católicos. No, somos católicos en todo lugar, en todo momento. Ser fieles a esa llamada a la santidad es lo que tenemos que vivir en cada momento de la vida, porque la vida es una oportunidad constante que Dios nos da para ganarnos el cielo. Cuando arrancados de las tinieblas nos llevará al reino admirable de Jesús, te pedimos que en este niño libre ya del pecado original habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad, por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora les pido por favor que descubran el derecho del niño. De Cristo Salvador, te fortalezca, te ungimos con este óleo de salvación, en el nombre del mismo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Dios nuestro, que hiciste pasar a pie seco por el mar rojo a los hijos de Abraham,
a fin de que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón prefigurara el pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que por la obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, limpio de su antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca a la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. El día de hoy ustedes no solamente van a hacer esta renuncia y esta profesión a su nombre, también lo hacen a nombre de Frank. Él ahorita ya está grandecito, pero todavía no entiende lo que significa renunciar al pecado y creer en Dios. Ustedes sí, se supone que están comprometidos a educarlo para que él sepa renunciar por sí mismo al pecado y sepa profesar su fe en Dios de manera responsable cuando crezca. Y todos nosotros, con esta renuncia y profesión, vamos a renovar nuestras promesas bautismales, aquello que recibimos sin que supiéramos nada. Seguramente nos pusimos a llorar el día que nos bautizaron porque el agua estaba fría, pero el día de hoy vamos a renovar ese bautismo que nosotros recibimos también ya, por el cual somos hijos de Dios. Por eso les pregunto, y se responde en singular. Si les pregunto, ¿renuncian? Se responde, sí, renuncio. No, sí, renunciamos. La mayoría no quiere renunciar al demonio, Respondan todos. ¿O qué quieren vivir con Alpina? ¿No, verdad? ¿Renuncian ustedes a Satanás? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncian a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Ahora les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Esta es nuestra fe, es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Mamá y padrinos, ¿quieren que Frank Uriel sea bautizado en esta fe de la iglesia que acabamos de profesar? Frankie Uriel, ¿verdad? Sí. De todo tengo que pensar que significa Frankie, ¿eh? Frank Uriel. Yo te bautizo en nombre del Padre. Que la vestidura blanca que hoy portas sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano,
con ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Encienda, por favor. Reciban la luz de Cristo. Grande la fe pueda salir al encuentro del Señor con todos los santos cuando venga al final de los tiempos. ¿Ya pueden sentar la luz? ¿Y la pueden apagar? El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y profesar la fe para la alabanza y gloria de Dios Padre. Amén. Aleluya, aleluya. Muy bien, vamos a continuar con la Santa Misa. Hacemos nuestra ofrenda. La gracia de vivir entregados a tu servicio nos alcance y en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María, muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna. Thank you.
Thank you.
Mấy bạn không? Thank you.
¿Cuándo se va? Ya, 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 ya,
Thank you.
Ok, ya listo el audio, ¿desde qué hora? Más que no llega él. La persona adecuada para esto, nosotros, la verdad, se nos cae la cara de vergüenza, la verdad. Nosotros son nada más nos contrataron para audio. Pero a petición por ahí de la familia del niño recién bautizado por ahí, Frankie Uriel Merino López, algo así. A ver, un aplauso para él. Ahorita le vamos a poner la mañanita por el pastel que se está deshaciendo por allá. A ver, un aplauso para Frankie, que se escuche. Cuente los aplausos, claro que sí. Aunque sea música tradicionales y las mañanitas, esperemos que los cantamos todos. A ver, por ahí. Echa la mañanita, así dice, nada más así, al estilo de Pedro Infante. No sé de cuál le vas a poner, pero que se escuche fuerte. Pero no se alcanza a ver dónde está por ahí Frankie Uriel, dónde está por ahí el recién bautizado del primer sacramento de Dios, como gente cristiana, claro que sí, agradecido siempre con el Señor que va arriba. Gracias a él también estamos aquí desvelándonos toda la noche para poder estar aquí. A ver, todos gritamos mordida, mordida, que se escuche fuerte. 1, 2, 3 y dice mordida, mordida, mordida. Y por ahí no se ve, no se ve porque está el círculo. Uriel tiene mucha gente, la verdad. Frankie Uriel tiene muchísima gente. Está llenísimo ahí la mesa del pastel. Y a ver un grito de los niños, ¿dónde están los niños? A ver un grito, ¿cómo gritan los chiquillos de aquí? No, dice, yo quiero pastel ahorita. A mí estoy enojado. Eso pues, eso, claro que sí. Saludos por ahí para nuestros buenos amigos, la banda por ahí. Y esto nada más se llama en tu día, al estilo de los músicos tradicionales mexicanos, claro que sí. Y esto mientras, si llegan los músicos, si no, a ver qué hacemos. A ver, los aplausos nada más.
dichoso, que tu santo te encuentre gustoso y tranquilo tu bien corazón. Vive, vive feliz en el mundo, sin que nadie te culpe tu mente. Pondremos un laurel en tu frente, con el hombre al norte y al del mar. Este día venturoso, mi bendita la prenda que adoro, por tu que les canta de coro, por los sueños que vas a cumplir. Las estrellas se visten de nada y la luna se llena de encanto, al saber que hoy es día de tu santo. Dios bendiga este día de ok, los aplausos para Uriel, claro que sí, por ahí a Frankie, Merino López, claro que sí. Aplausos para nuestro amigo que está bailando solito, chingado, eso es todo. Y échale, Marí. Para el padrino de pastel, que se escuche fuerte los aplausos. Ya estamos bailando, ya poniendo bueno la fiesta. Ahorita se agregan otros padrinos y seguimos bailando. Saludo para ahí nuestro buen amigo que viene en la esquina con la chelita. Salud, mi cuatísimo del alma. Puro único guerrero. Lloré por ti, te he extrañado desde que te marchaste. Ok, seguimos aplaudiendo los nuestros buenos familiares que están de fiesta y están bailando con mucho corazón. Regálale los aplausos, no sean malitos, así como estamos sentaditos. Y échale malito. Y yo ya no te quiero, ya te arrepentiste y me vienes buscando, ya me olvidé de ti. Tu
A los que están bailando, claro que sí, por ahí con músico, sin músico, pero aquí está el audio, aquí podemos poner por vía en YouTube, internet, por todos, algunas músicas. Okay, sale, sí. 2 2 2 2 4 6 8 10 sí 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 sí
Y continuar con su camino, ahora más comprometido de situarlo en el éxito y de no fallarle a su gente. Él es Margarito Hernández, el único mixteco. El único mixteco. Para disfrutar de su descarga musical ante ti, el único mixteco. Es momento de encender tus emociones. Esta es la revolución musical más emocionante que despertará tu sentido. En este momento, arriba a este escenario, el personaje más popular
de la Mixteca Oaxaqueña. Su voz inconfundible. El público lo identifica rápidamente como el único. El único Mixteco. El único Mixteco. Aquí comienza. ¡Qué piquete, bonita! Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Un poco tarde, pero seguro. Ya estamos aquí con ustedes. A ver, un fuerte aplauso para el alfabetizado. A ver que se escucha, fuertes aplausos. Hola, pues muchísimas gracias por allá. Por allá con la amiga Hilda Merino. Por haber hecho esta invitación, pues estamos contentos. Un poco tarde, pero estamos con ustedes. Vamos a dar inicio. Esto dice: el único mixteco. Marca el primo más, dice así. ¡Échale! Thank you.
Claro que toda mi gente bonita de aquí de La Cuchara y Sayutla, claro que sí, gracias por esa invitación. Ahí saludo para la familia Merino, la familia López, con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a ir avanzando rápidamente con más música, más semita. Así que vaya con su parejita para que se pongan a bailar. Saludita a la buena por lo que están pisando, compadre. Y esto dice el único mixteco, suelta el mito, compadre, dice así. ¡Chale!